Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. Un saludo a toda la audiencia de Cabildeo. Mi nombre es César Escobar, soy activista político del Movimiento por los Valores Indígenas, Democráticos y Ambientalistas. Cuatro factores que llevaron al fracaso de los bloqueos y una lección pendiente. Sin campesinos no hay democracia. Con excepción de las zonas alrededor del botadero de basura de Caracara de la ciudad de Cochabamba y de algunos distritos de la ciudad del Alto, los bloqueos convocados por el MAS, la COP y el Pacto de Unidad fueron protagonizados preponderantemente por el sector campesino indígena. Lograron paralizar el país por 14 días, en unas jornadas que serán recordadas por el bien bautizado nombre por la periodista Amalia Pando como la Masacre del Oxígeno. Si bien es evidente tanto su rotundo fracaso en cuanto a los objetivos planteados, que eran las elecciones generales del 6 de septiembre, así como la irrelevancia de la COP para los trabajadores asalariados, fue un hecho político y social que permite constatar cuatro elementos claves para el futuro de la estabilidad política de nuestro país. En primer lugar, el carácter prepolítico y delincuencial de la dirigencia masista. En segundo lugar, la capacidad de movilización de las organizaciones campesinas indígenas. En tercer lugar, la persistencia de la pobreza y extrema pobreza multidimensional en las zonas periurbanas y rurales del país. Y por último, la profundización del racismo y la discriminación étnica que anida en nuestra sociedad. La dirigencia masista. En el primer elemento, dentro de los movilizados, se debe diferenciar a dos sectores. Uno formado por miles de militantes masistas vinculados como funcionarios o autoridades de los gobiernos municipales y gobernaciones controladas por el MAS. También formado por los principales dirigentes de las organizaciones sindicales campesinas, vinculados a su vez a las redes de clientelismo y corrupción de estos gobiernos subnacionales. Y habría que añadir a este primer sector a los pocos militantes de la izquierda jailona, que emprendieron una sacrificada y dura batalla desde la virtualidad de las redes sociales. Diferenciar a estos del segundo sector, formado por la base campesina indígena, que fiel a sus organizaciones matrices, a la disciplina sindical, a su democracia comunal y a un sentimiento de nostalgia y lealtad a su proceso de cambio, fueron la carne de cañón que garantizó el cierre de las carreteras. La dirigencia y militancia masista se movilizó criminalmente en un acto desesperado de cohesionar a sus bases sociales, visibilizarse ante ellas como posibles candidatos para las subnacionales y dar un grito de advertencia al Tribunal Supremo Electoral ante la posibilidad de una anulación de su personería jurídica. A esta dirigencia masista no le importó la pandemia, no le importó cerrar el paso a ambulancias y al oxígeno, no le importó la vida. Su estrategia, si se la puede llamar tal, fue sembrar el terror y la confrontación, que bien le había funcionado antes de su llegada al poder en 2005. A diferencia de la dirigencia masista, la sociedad boliviana aprendió de su experiencia y hoy es capaz de desnudar las tácticas manipuladoras del masismo, restándole toda legitimidad y credibilidad, tanto al mensaje como al mensajero. Aquí yace el primer elemento clave para entender la movilización del masismo. La base campesina indígena. El segundo elemento es que la base campesina indígena, fiel creyente de su organización, no escatima ni escatimará esfuerzos en el futuro para volver a las carreteras. No ha podido aún, y tal vez ni lo intentó, desprenderse de la dependencia discursiva y simbólica de la dirigencia masista. La orden vino desde sus organizaciones matrices y se procedió en consecuencia. La
organización sindical campesina o la originaria indígena lo son todo para los habitantes rurales. Mediante la organización encaran sus problemas internos, los problemas de la escuela, el acceso a salud, reciben las obras de los gobiernos municipales y los proyectos de las ONGs. La organización es simbólica y concretamente su estado. Allí donde nunca llegó el estado del cual escuchan hablar por las radios o tienen alguna evidencia cuando ambulan por las ciudades. La organización sindical o la organización originaria también es su espacio de vida en sociedad. Están presentes en las fiestas rituales y religiosas, en los trabajos comunales. El ejercicio del mando es un privilegio y fuente de reconocimiento social. Su organización lo es todo, social e institucionalmente. Esta forma de entender a la organización social ha sido trasladada a los barrios periurbanos. A ello se debe su efectiva capacidad movilizadora. Si la democracia comunal como mecanismo de funcionamiento empieza a tener fallas, la coacción, el amedrentamiento desde la dirigencia o lo que se conoce como la dictadura sindical son a menudo una salida que permite arreglar, entre comillas, los engranajes de la organización. Si la democracia comunal como mecanismo de funcionamiento empieza a tener fallas, la coacción y el amedrentamiento desde la dirigencia o la dictadura sindical son a menudo una salida que permite arreglar los engranajes de la organización. He aquí la clave del éxito para ocupar y bloquear extensamente el territorio nacional. Bajo consignas más legítimas y creíbles, debiéramos estar seguros que los bloqueos campesinos y periurbanos estarán muy presentes en el futuro cercano. La pobreza y la extrema pobreza. Pero, ¿cuáles podrían ser estas consignas legítimas y creíbles? Ello da pie al tercer elemento clave. Las zonas rurales y periurbanas del país mantienen niveles de pobreza y extrema pobreza que toda la narrativa del proceso de cambio ya no puede ocultar. La base campesina indígena sale a las carreteras para que todo el país vea que sus hijos no pudieron siquiera hacerse la ilusión que pasaban clases virtuales o a distancia, que la medicina tradicional es su única opción, que ya no tienen el imprescindible ingreso monetario que obtienen al migrar temporalmente a las ciudades, porque las cuarentenas han paralizado el aparato productivo y el circulante. La pobreza material y social actual se les hace más visible a ellos mismos, porque ahora ni siquiera tienen el consuelo de que el hermano Evo algún día sin falta aterrizará en su helicóptero trayendo, aunque sea, discursos sobre lo indio, espejos y lentejuelas de colores. La consigna fue elecciones el 6 de septiembre. Muchos se preguntaron, ¿y qué? Si igual en septiembre, octubre o noviembre votaremos por el instrumento. Los condujo una dirección masista delincuencial. No importa. Todo momento de tensión es bueno para mostrarse otra vez. Hay razones estructurales, económicas, productivas y sociales y una legítima organización social que mientras sigan vigentes serán el pretexto para hacerse visibles ante el Estado y la sociedad. Pobres y también indios. No solo son pobres o extremadamente pobres, también son indios. El reconocimiento constitucional del carácter plurinacional de Bolivia, las leyes que discriminan positivamente a lo indio y todo el discurso de afirmación étnica se encuentran a mitad de cruzar el río, entre la orilla del racismo y la segregación étnica y social urbana. Se quedó a medio cruzar el río porque se revalorizó y potenció lo indígena, pero no se avanzó hacia el reconocimiento y valoración del otro, de aquel que no es o no quiere ser indígena o mestizo. Tampoco se profundizó al interior de la sociedad no indígena de Bolivia acerca de los valores, cosmovisión y prácticas sociales del mundo indígena. A lo sumo se llegó a folclorizar y reforzar los sentimientos paternalistas hacia la sociedad india. Las extendidas muestras de racismo hacia los bloqueadores rurales y periurbanos con adjetivos de salvajes, inhumanos, bestias, de una parte de los sectores urbanos, que llevan minimizado, mas no erradicado del subconsciente su carácter colonial y señorial, redireccionó el discurso de la dirigencia delincuencial masista, inclusive de la misma base campesina indígena movilizada, hacia una confrontación racial y del urbano contra lo rural, que por suerte para todos solo fue retórica y teatralizada.
Empero, todo hace presagiar que esta retórica racial será un dispositivo más en futuras movilizaciones. Aprenderán de sus errores. Como es natural en cualquier hecho social, los campesinos indígenas sacarán sus propias lecciones de la reciente movilización. Aprenderán de sus errores y aciertos, afinarán las consignas, las harán más legítimas y creíbles y volverán a las carreteras. A menos que, claro, el gobierno que salga de las urnas admita y encare esta lacerante realidad rural y periurbana en sus múltiples dimensiones, económicas, sociales y culturales, así como el aguayo cochala, una realidad multiforme y multicolor. Encararla no es desde una real audiencia, desde la oficina del corregimiento o desde la casa grande del pueblo. Habrá que hacerlo desde los territorios, ni por detrás ni por delante, al lado de ellos. Contando juntos al poderoso caballo de la organización social. Así será más corto el camino hacia la reconciliación nacional concreta, material y subjetiva. Así será más alegre y creativo el tejer nuestro aguayo boliviano. Aquí concluimos con este informe especial a la espera de un pronto reencuentro con la audiencia de Cabildeo. Soy César Escobar. Hasta pronto. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo. Y en la web, cabildeodigital.com.